Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como pueden ver, no nada más en el título, sino también en el velo, les traigo este maquillaje inspirado para maquillajes de novias. En serio, desde cuando tenía ganas de hacer un maquillaje así, y pues ya no me pude aguantar. Y el día de hoy es lo que les traigo. Quieren mirar el paso a paso de este maquillaje, yo los invito simple y sencillamente que sigan mirando este video. Pero antes de irse a mirar el video, no se vayan sin suscribirse al canal si no lo han hecho y prender la campanita de notificaciones para que YouTube les indique cuando yo haya subido un video nuevo y ustedes por nada del mundo se lo vayan a perder. Ahora sí, sin más preámbulos, y si les interesa mirar cómo yo hice este maquillaje, yo los invito simple y sencillamente que no se muevan de donde están, no le cambien de video y pues sigan viendo. Hasta luego, adiós. Voy a comenzar con mis ojos primero el día de hoy, y primero voy a aplicar una prebase para sombras, que esta es la de NYX en el tono piel. Y con mi polvo translúcido voy a sellar esa prebase. Ahora voy a agarrar esta paleta de Morphe, que es la 35V, y primero voy a agarrar esta sombra de aquí como mi primer color de transición. Y esta la voy a aplicar como mi primer color de transición, difuminándola en la cuenca y también hacia las cejas o el arco de la ceja, en movimientos de parabrisa. Ok, para ustedes pasó, ¿qué será?, como un segundo. Pero yo fui a la escuela de mis niños porque me hablaron para levantar a mi niña que se enfermó. La magia de la edición. Bueno, ya me voy a mover para la próxima sombra, que ahora sigue esta que está aquí. Esta la voy a aplicar con esta brocha, que es para difuminar. Es de Wet n Wild, pero no tiene número ni nombre, solamente dice que es para difuminar. Y con esta voy a tratar de hacer prácticamente lo mismo que hice con la sombra anterior. Ahora ya voy a agarrar esta, que es como un café ladrillo, y ya se la voy a aplicar con la M518 de Morphe. Y ya esa ya la voy a concentrar más en lo que es la cuenca de mi ojo, pero la voy a empezar a difuminar hacia arriba también para juntarla muy bien con las sombras anteriores. Ahora ya voy a empezar a marcar la cuenca, y esto lo hacemos agarrando nuestra base o nuestro corrector. Y ahora, donde corté esa cuenca, voy a aplicar un poquito de glitter glue. Este es de NYX Cosmetics. Ahora voy a agarrar estas dos sombras, voy a hacer una combinación, y eso las voy a aplicar en donde marqué la cuenca. Ahora, con esta brocha para difuminar, pero más precisa, voy a agarrar de la tercera sombra que agarramos, y con eso voy a empezar a difuminar esta orilla para que se pierdan los bordes a golpecitos. Ahora voy a agarrar esta brocha mucho más precisa, esta es de Sigma y creo que es la E30 porque ya no tiene nombre. Voy a agarrar la sombra negra de esta paleta y ya se la voy a empezar a aplicar solamente en la V externa del ojo, y la voy a aplicar a palmaditas porque no quiero que esta sombra esté muy marcada. Regreso con la brocha anterior y solamente difumino. Voy a volver a agarrar un poquito más del glitter glue, lo voy a aplicar aquí a golpecitos. Y ya encima voy a aplicar estos destellos, ahorita se los enseño. Estos son de Inglot en el número 99. Pero van a ser muy poquitos nada más aquí, como bien cerquita a lo que es el lagrimal. Y los brillitos son estos. Ahora voy a agarrar mi delineado en gel. Este es de una marca que se llama
Black Radiant. Y con esto no voy a hacer un delineado, solamente voy a hacer una base para las pestañas postizas. Bien cerquita a la raíz de las pestañas. Bueno, pues ya me apliqué mi pestaña y me hice este ojo, también mis cejas. Esto fuera de cámara porque pues siempre lo mismo. Y mis pestañas son las número 126 de Allure, que me encantan, son perfectas en mi opinión para este tipo de maquillajes. Ahora ya voy a seguir con mi rostro y primero voy a aplicar primer, que este es de Makeup Forever Step 1 Smoothing Primer. ¿Qué nombre tan grande tiene? Es súper importante aplicar primer para este tipo de maquillajes o cuando queremos que nuestro maquillaje se mire como lo más porcelana tipo posible. Todo esto lo voy a aplicar en la zona T, que es donde tengo más poros, y ya luego lo comienzo a difuminar. Ya sigo con mi base, que mi base el día de hoy es esta de Too Faced, la Born This Way, en el tono Nude. Y esta base me encanta porque tiene una cobertura súper alta, pero no se mira para nada acartonada o como muy falsa, se podría decir. Tiene un acabado hermosísimo. Lo aplico aquí en mi mano y ya empiezo aplicar gotitas. Siempre que aplicamos producto vamos de menos a más, porque no queremos aplicar un montón y luego ya las últimas no saber ni qué hacer con el producto que nos sobre. Ahora ya lo voy a aplicar con la Beauty Blender, que para mí es una de las mejores formas de aplicar la base. Ahora ya voy a seguir con mis correctores, y digo mis porque voy a aplicar dos. Para cubrir muy bien las ojeras voy a agarrar este, también es de Too Faced, de la misma línea Born This Way, pero este es en el tono Porcelain. De este voy a aplicar, o sea, casi nada, una gotita, porque tiene una cobertura muy muy alta. Y para iluminar voy a agarrar este de L'Oreal, que es el Infallible Pro Glow, en el tono número 1. Eso es lo único que voy a aplicar del de Too Faced, porque como les digo, tiene una cobertura mega, mega alta. Y este me encanta para iluminar, porque está súper, súper ligero, pero ilumina hermoso aquí debajo de los ojos. Para difuminar todo muy bien, voy a regresar con mi Beauty Blender. Sellar lo que fue mi corrector y también mi base con este polvo, también es de Too Faced, de la misma línea Born This Way, y este es en el tono Porcelain. Voy a agarrar un poquito aquí de la tapadera y a golpecitos sello muy bien. No voy a hacer baking, pero eso es opcional. Yo no voy a hacer baking porque últimamente se me reseca horrible debajo de los ojos cuando hago baking, por eso les digo que es opcional. Ahora ya voy con el bronzer y hoy voy a usar Hoola de Benefit con esta brocha, que es la 522 de Luxie, que esta venía en una de mis BoxyCharms. No puedo hablar el día de hoy. Y con este también voy a ser súper discreta el día de hoy, porque no queremos un bronceado muy muy marcado. Ya voy a terminar debajo de los ojos y primero voy a aplicar de las primeras dos sombras de transición que aplicamos. Y obviamente las voy a aplicar debajo de mis pestañas inferiores. Ahora voy a agarrar de la tercera sombra que aplicamos. Y esa ya la voy a aplicar bien cerquita a la raíz de las pestañas inferiores con una brocha mega, mega precisa. Y difuminamos. Ahora voy a aplicar este delineador negro en la línea del agua y este es Infallible de L'Oreal en el tono Black. Agarro de la sombra negra de la misma paleta y con eso voy a sellar
ese delineador negro para que no se nos mueva para ningún lado. Regreso con la brocha anterior y difumino. Pueden aplicar un delineador color piel y no color negro, y eso hace que la mirada se mire más abierta para esas novias que tienen los ojos más chiquitos. Esa es otra opción. Para eliminar el hueso de la ceja y el lagrimal, voy a agarrar de las dos sombras que agarré para aplicarlos en el párpado móvil. Ahora regreso con la primera sombra y con la primera brocha y solamente difumino muy bien. Para ya terminar los ojos, solamente queda aplicar máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores. Ahora ya sigo para terminar mi rostro y como rubor voy a usar Luminoso de Milani. Y como iluminador voy a agarrar este de Anastasia Beverly Hills, pero obviamente voy a aplicar bien poquito porque no queremos una novia foco, ¿verdad? Y como labial voy a usar Angel de MAC. Bueno, que siento que está un poco rosita, así es de que voy a aplicar un poquito de Kanda Sexy. También es de MAC. Ándale, este queda mejor. Eso, mucho mejor. Y ahora solo queda aplicar sellador de maquillaje. Y bueno, pues eso sería todo por el tutorial del día de hoy. Si este maquillaje les gustó, por favor no olviden regalarme sus deditos arriba, suscribirse a el canal y si de verdad les encantó, pues no olviden de compartir este video. Y sin yo tener nada más que decir, solamente de que muchas, muchas gracias por ver, muchas gracias por su apoyo. Dios las bendiga y yo las veo en el próximo video. ¡Hasta luego!